El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La Federación Canaria de Motonáutica, con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines, te invita a obtener la licencia de navegación en colaboración con la Academia Surge y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas. También podrás obtener el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, PER, el Patrón de Navegación Básica, PNB, y Patrón de Yate. Clases prácticas con embarcación especializada y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado. La Federación Canaria de Motonáutica te ofrece cursos de monitor de flyboard y monitor de motonáutica. La Federación Canaria de Motonáutica es la única autorizada para renovar el titulín que sigue estando en vigor. Visítanos en León y Castillo 313 primero derecha en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife en la Dársena Pesquera Nave 18. Federación Canaria de Motonáutica, la de siempre, en la expedición de titulaciones náuticas. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como han visto en el cartel de presentación, Cronistas de Canarias. Bien, habitualmente, y con cierta periodicidad, pues los cronistas de Canarias están en esta casa. ¿Por qué? Bueno, pues porque son parte de nuestra historia, son los notarios oficiales de lo que pasa, de lo que ocurre, y que, pues a través de documentos, en este caso el libro de Crónicas de Canarias, pues se van acumulando todas esas historias. Para hablar de estos cronistas de Canarias, pues tenemos dos invitados. A mi derecha, a José Antonio Luján, cronista oficial de Artenara, presidente todavía, ¿no?, de los cronistas de Canarias, de la Junta de Cronistas de Canarias. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, José Luis. Y a mi izquierda, pues tenemos a Juan Sebastián López, Chano, por los amigos, subdirector de la Escuela de Arquitectura, cronista oficial de Galdar, y muchas cosas más. Buenas noches, Chano. Gracias. Digo muchas cosas más porque este hombre, por decirles algo, pues incluso da clase en México, que ya aquí al lado, o sea que casi no tiene que cruzando la esquina, da clase. Hace muchísimas cosas, pero es cronista oficial de la ciudad de Galdar. Y bueno, vamos a hablar un poco de estos cronistas. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que mantener vivo la figura de estos cronistas. ¿Por qué? Porque, en muchos casos no se le da la importancia que tienen. Porque sí hay que decirlo, que los cronistas son de forma desinteresada, porque efectivamente ningún cronista cobra un solo duro por las horas que emplea y las horas que dedica a que nosotros, la historia, no se vaya, sino que esté ahí y que se vaya recogiendo año tras año. ¿Uno por qué se hace uno cronista, Pepe? Porque a veces, yo creo que te lo he preguntado alguna vez, pero ¿por qué se hace uno cronista? A lo mejor con todo lo que tiene, en el caso de Chano, que iremos hablando de todas sus ocupaciones, en el caso tuyo, que también, que no paras, pero ¿por qué se hace uno cronista?
Pues mira, no voy a improvisar, sino simplemente hacer referencia a una tertulia, a una mesa redonda que celebramos este año con motivo de la fiesta de San Matías en Artenara, en la que participamos pues la cronista de Tejeda, el cronista de la aldea de San Nicolás, también Antonio Cruz Domínguez y divulgador de la radio que procede de Rucas, ahora mismo se me ha ido el nombre. Bueno, igual, ya vendrá el nombre. Bueno, ¿y en esa tertulia? Y en esa mesa redonda, pues hicimos una reflexión, casi un homenaje, a quienes habían sido los corresponsales de prensa en los medios de comunicación a partir de los años 60, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque es una figura que nace en el pueblo, que cuenta los aconteceres de su municipio, y justamente la reflexión partió a raíz de que hace 50 años escribí yo mi primera crónica en un periódico, justamente cuando tenía 16 años. Entonces, haciendo una reflexión, ¿qué es lo que pasó en aquel momento? Es decir, yo veía que algunos pueblos tenían una información, ocupaban una información en los periódicos de entonces, en el Eco de Canarias, en el Diario de Las Palmas, y concretamente Artenara no aparecía sin el cronista, sin la crónica de los pequeños acontecimientos, que es lo que se narraba en otros lugares, como eran las fiestas, como era pues la inauguración de una carretera o la inauguración de una ermita, etcétera, ¿no? Y yo sentí en ese momento, con 16 años, la necesidad de dar a conocer al resto de ciudadanos de la isla, a través de los medios de comunicación, aquellos pequeños acontecimientos de la localidad. El hecho de que te hayas convertido en el primer corresponsal de prensa en aquel momento fue como prender una llama que nunca se ha terminado. Es decir, que no se ha agotado nunca, nunca se ha apagado. Se empieza por una cosa pequeña, por una tarea aparentemente insignificante, diminuta, como es, recuerdo que fue concretamente la primera crónica, es la inauguración de la luz eléctrica suministrada por un ELCO y la bendición de las campanas en el marco de la fiesta de San Matías. Eso fue publicado el 19 de febrero de 1966, yo tenía 15 años. Y eso mismo es una metáfora, al ver yo analizando esta primera crónica, donde está la luz eléctrica que llega a Artenara de una manera constante. Antes era suministrada por un motor y por una central local, que solamente 4 horas a la semana, y digo que es por una parte la luz, pero también las campanas que convocan a lo que pueda ser el acto litúrgico o lo que puede ser la plaza, y da a conocer un acontecimiento local. Y si hace un paralelismo o una metáfora, la figura del cronista también es esa. Es como encender una luz y convocar con la palabra. Bueno, ahí ha quedado claro el porqué. Pepe Luján, bueno, pues es cronista, sigue siendo, lo vive, lo con la ilusión, bueno, pues no lo ha perdido nunca. O sea, lo veo siempre muy ilusionado y sobre todo con la Junta de Cronistas de Canarias, y sobre todo con estos libros, este que tengo aquí al lado mío, que ahora hablaremos de él. Chano, ¿por qué los ayuntamientos, la figura del cronista sí lo nombran y tal, pero me da la impresión, Chano, y tú que has vivido muy cercano a esto, no se le da la importancia que tiene un cronista? Bueno, yo creo que... O por lo menos no le da la atención que debe tener un cronista. Bueno, yo no sé qué decirte, yo en el caso de Galta no tengo ninguna queja, la verdad. Ajá. Porque... al contrario, te diría que me da mucho trabajo en el sentido que cuenta para tantas cosas conmigo que a veces me desborda, porque digamos que la figura del cronista, digamos, yo cuando llegué hace 9 años, el próximo año es cuando cumplo mis primeros 10 años como cronista oficial, en este caso de Galdar, pues ya tuve la suerte que la Junta de Luis Tagrera estaba perfectamente organizada. Entonces, por ese lado me encontré con una asociación, que es la Junta, muy bien vertebrada, que realmente me asombró. O sea, yo no conocía desde dentro todo el trabajo que ellos habían hecho previamente,
y yo no solo felicitarlo los que me antecedieron, sino bueno, agradecerle todo el trabajo que hicieron. Y yo me encontré Crónica andando, una especie de... Y perdona que te interrumpa, Charo, ¿y por qué se fijan en ti para la figura del cronista? Porque tú habías estado trabajando en esos temas. Pues te iba a comentar que justo hubo una especie de premonición, podríamos decir, que cuando se presentó Crónicas de Canarias en Galdar, que él fue el número 3, Martín Moreno estaba ya muy enfermo y no hacía vida pública. Entonces, justo la Junta de Cronistas me invita que yo fuera anfitrión en Galdar, incluso glosando la figura del cronista. Yo no era cronista, era hijo predilecto de la ciudad, pero no era cronista oficial. Y ese fue mi primer acto con los cronistas sin ser cronista. Y ya justo poco después fallece, lamentablemente, pues Martín Moreno, que era cronista de Gran Canaria y de Galdar al mismo tiempo. Y entonces ya el ayuntamiento me nombra cronista oficial de la ciudad, siendo alcalde don Manuel Godoy. Bueno, yo digamos, una de las cuestiones que pudiera decir a mi favor es que desde que tengo recuerdos infantiles y juveniles, pues siempre he estado implicado en la vida de la ciudad, en todo lo que se hacía en Galdar, junto con muchos de mi generación. Y ya pues desde el instituto empecé a escribir sobre Galdar. Sí, escribí en la revista del instituto, que hoy se llama Sauro Torón, que empieza como sección delegada mixta del Pérez Galdós, el Instituto de Bachillerato de Galdar. Ahí tengo mis primeros artículos. Y ya también, nunca hice, digamos, crónica de corresponsal, pero sí, de estudiante, pues publiqué, ya empecé algunos artículos defendiendo el estado de conservación tan pésimo que tenía el yacimiento arqueológico del agujero de la Guancha. No, la cueva, empecé por el agujero de la Guancha y algunos otros. Creo que se fue sobre los años 70, 1976, una cosa así. Y ya luego ya empecé mis trabajos de investigación. Claro, ahí ya, y hasta el momento, pues he intentado alternar tanto trabajo en general sobre Canarias o sobre América. También tuve la oportunidad de estar 6 años con trabajos de la Universidad de Las Palmas de Canarias en Guatemala, y también hice la dirección del plan maestro de esa ciudad, que al final terminó siendo ciudad hermana de Galdar, con lo cual al final nos hemos involucrado también con otros países. Y entonces, pues a la par que desarrollaba temas en el que Galdar pues no tenía cabida, podríamos decirlo así, junto con otros en que sí. Por ejemplo, la tesina de licenciatura, que luego se convirtió en libro, Arquitectura del Renacimiento en el Archipiélago Canario, que fue mi primera investigación importante, pues no aparece Galdar por ningún lado, porque en Galdar no hay ningún elemento del Renacimiento, para desgracia nuestra. Pero ya luego después, con la tesis doctoral, que fue Centro Histórico de Canarias, ahí aparece Galdar, pero bueno, a la par que otros municipios de Canarias, y por supuesto con menos desarrollo que Las Palmas o que La Laguna o Santa Cruz de La Palma. Pero sin embargo, yo siempre procuraba hacer trabajo, digamos, de historia local. Y recuerdo que cuando fallece uno de mis profesores, Alfonso Trujillo Rodríguez, que tuvo una brillante trayectoria investigadora y figura esencial en la historia del arte en Canarias, sobre todo con su libro El retablo barroco en Canarias, que publicado por el Cabildo Gran Canaria, pues entonces, cuando él fallece, digo, pues voy a hacer en su honor un tema entrañable. Y entonces hice el primer artículo, digamos, importante de Historia de Galdar, que es Nuestra Señora de la Vega en la Historia de Galdar. Pues fíjate, José Luis, que con el paso de los años, esa fiesta que se había perdido, pues se recupera, fue un trabajo de investigación, y se recupera luego la fiesta de la Virgen de la Vega, que hoy día forma parte del calendario festivo de Galdar, y precisamente la documentación de todo lo que había sido su fundación, principios del siglo XVI, incluso la desaparición de la fiesta, pues sirvió luego de documentación para recuperar la fiesta, pues en 1994. O sea que tú siempre has estado relacionado, aunque no eras corresponsal, sí. Pero tú siempre, Galdar aparecía en tus trabajos, en tus escritos, en tu siempre. Sí. ¿No? Yo creo que, la verdad que no, nunca lo he contado, pero no sé, pues yo tengo entre libros y artículos, pues, pero claro, nunca, yo he escrito muy poco en periódicos, la verdad que, que eso tengo que decirlo, muy poco, contado. Y en revistas, digamos, de universidad, libros, capítulos de libros,
Pues yo creo que son 170, una cosa así, más o menos. Y una buena parte son de Galdar. Ahora, mira, al hacerme tú la pregunta, me entró la duda y ya cuando tenga tiempo voy a contar qué porcentaje de Galdar. Porque además te nombran hijo predilecto de la ciudad. Antes de que seas cronista, eso es por algo, ¿eh? Porque cuando a uno lo nombran hijo predilecto es porque realmente esa ciudad la lleva y la va llevando por todo el mundo, ¿no? Hombre, yo siempre he llevado el nombre de Galdar donde voy, eso sin lugar a duda. Soy gran canario, etcétera, etcétera. Pero de Galdar. Pero de Galdar. Es decir, soy gran canario porque soy de Galdar. Soy canario porque soy de Galdar. Ese. Y digamos que incluso con el tiempo que estuvimos trabajando desde la universidad en Antigua Guatemala, que es una ciudad que tenía patrimonio en riesgo por la UNESCO, y entonces el gobierno de Canarias financia el plan maestro para presentar precisamente como que la ciudad tenía un planeamiento de futuro. Pues bien, estando ahí en la ciudad, pues estuvimos muy, muy relacionados con la corporación y Galdar terminó siendo hermana. ¿Y consigue hermanos? Sí, porque Antigua Guatemala se llamó Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y entonces, ya a partir de ellos no lo sabían allá que era Santiago de los Caballeros de Galdar y se interesaron. Y ahora mismo, si vamos a Antigua Guatemala, que fue capital de todo Centroamérica, desde el norte de Panamá, incluyendo el sur de México, pues en la Plaza Mayor hay una placa donde el Ayuntamiento de Galdar se la dedica al pueblo antigüeño y fue muy bonito porque ahí hay una palmera canaria, o sea, la palmera canaria pues se ha distribuido por todo el mundo y solo en la plaza hay una palmera canaria, en las plazas públicas de la ciudad. Pues justo debajo de la palmera canaria pues está la placa que Galdar se la dedica a la Antigua Guatemala y dice ciudades jacobeas hermanadas por el nombre común de Santiago de los Caballeros. Importante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de los cronistas de Canarias, en este caso con Chano López y con Pepe Luján. Sí, sí. Sí, no, para hacer justicia. Tenemos que hacer la pausa y si quieres te dejo entrar después. ¿Qué era algo muy cortito? Sí, justamente era para, como antes se quedó la ausencia de la cita de la persona que participó en la mesa redonda y la reflexión sobre los cronistas, pues es justamente una persona pues muy significativa en la comunicación en Canarias, como es, y sobre todo a través de las emisoras locales de radio, es Santiago García Ramos. Bueno, ahí queda dicho. Pero, la mala, pero no es de Luca, es de Galdar. No, él nació es de Galdar, pero empezó a trabajar en las primeras crónicas. Pues, además, porque además es hijo predilecto de la ciudad. Sí, pues sí, yo no dije nombre, como dijiste a Luca, pero pensaba, sí, pero pensé en Santiago. Él empezó a trabajar todo el tema porque había en Arucas una radio y él se inició ahí en ese momento. Queda claro el nombre de Santiago García Ramos. Compañero en las tareas y sobre todo de radio, que lleva muchísimos años ahí, y bueno, por parte nuestra también le hacemos el reconocimiento. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. La Federación Canaria de Motonáutica, con la experiencia de la expedición en exclusiva de los Titulines, te invita a obtener la licencia de navegación en colaboración con la Academia Surge y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas. También podrás obtener el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, PER, el Patrón de Navegación Básica, PNB, y Patrón de Yate. Clases prácticas con embarcación especializada y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado. La Federación Canaria de Motonáutica te ofrece cursos de monitor de flyboard y monitor de motonáutica. La Federación Canaria de Motonáutica es la única autorizada para renovar el titulín que sigue estando en vigor. Visítanos en León y Castillo 313, primero derecha en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife en la Dársena Pesquera Nave 18.
Federación Canaria de Motonáutica, la de siempre, en la expedición de titulaciones náuticas. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque en este especial dedicado a los cronistas de Canarias. Tenemos el libro Crónicas de Canarias, bueno, que ustedes conocen a través de unos cuantos años que lo hemos venido presentando. Crónicas de Canarias, que bueno, como verán, no es pequeñito, aquí hay mucha historia metida adentro. Pepe, háblanos un poco de este libro, de esta edición, del número 11, que se titula Oralidad y Tertulia, Farmacias, Memorialistas, Homenaje. Ya. Bien, justamente lo que tú dices es un arcón, este libro concretamente es un arcón donde está la memoria de muchas acciones que se han hecho y se han investigado sobre el pasado de Canarias, ¿no? Este concretamente es el número 11, que si lo sumamos con las páginas anteriores, estamos próximos a 6.000 páginas que hemos escrito sobre lo que es lo que podemos llamar, pero no es en plan ni despectivo ni nada, sino tampoco para darle la dimensión exacta, es lo que es la historia menuda de Canarias. Y cuando digo, me refiero a esto concretamente, es porque el cronista elabora un trabajo a donde no llega el historiador habitual o el historiador profesional. Por ejemplo, sobre lo que es un cementerio, la construcción de un cementerio, que esos son datos muy significativos dentro de lo que es una comunidad, pero que luego ya vendría el historiador junto con otros trabajos similares sobre lo que es el ámbito y la vida y la situación mortuoria en lo que puede ser una isla o una comarca o toda la comunidad, pues ese texto significa pues un aporte bastante importante, dado que ha sido elaborado por una de primera mano por una persona que conoce el tema, ha preguntado, ha investigado, etcétera, y que el historiador profesional normalmente no llega, ¿no? Concretamente en la historia que yo recojo este año, pues hago una serie de unas entrevistas que es todo lo referido a oralidad, que es una investigación oral sobre seis expertos en lo que son las hierbas medicinales en el municipio de Artenara. Es decir, cómo se usaba en los últimos 50 años todos los medios que ofrecía el entorno para poder cuidar tanto a los animales como a las personas, ¿no? Es decir, las tuneras, las pitas, la vegetación de diversos ámbitos, cómo se atendía el parto de los animales, es decir, con una serie de cuidados, en tanto en cuanto todo eso significaba un elemento de la economía local, ¿no? Y cuando realmente tampoco existía la figura del médico ni del veterinario, pues se recurrían a estos expertos. La investigación en directo de unas personas que vivieron y fueron protagonistas de esta actividad, que ahora mismo puede parecer como muy etnológica, etcétera, pues tiene un valor antropológico significativo, ¿no? Porque es el aprovechamiento del medio, ¿no? Y aparte de estos aspectos de la oralidad, también se ha llevado a cabo pues una tertulia en el ámbito urbano, como puede ser en Vegueta, en la última ebanistería que hubo en el barrio de Vegueta, en la calle López Botas, que es la carpintería de los Clemente, y que hacían unos muebles con un diseño inglés, y que realmente todo el barrio de Vegueta, la clase, la burguesía, y fuera de incluso de la isla y de la ciudad, pues existían este material elaborado y estos objetos de mobiliario elaborados en esta ebanistería. Tristemente, esta ebanistería cierra sus puertas porque ya los dueños se jubilan,
pero daba también la casualidad que en estos ámbitos, como puede ser incluso la farmacia o estos lugares, antes, en una época concreta cuando no había televisión, pues servían como lugar de encuentro de determinadas personas significativas del barrio y formaban tertulias, eran gente incluso liberal, algunos hasta con ideologías masónicas, y desde ahí pues creaban pues un estado de opinión y sobre lo que puedan ser los propios asuntos de la ciudad. Nosotros pues hicimos desde la Junta de Cronistas un proyecto para intentar rescatar lo que es la oralidad, es decir, ese testimonio directo, y que si no llega a ser por este tipo de acciones, pues se llegan a perder del todo. Y tenemos justamente de aquí en adelante, apoyados por el Cabildo de Gran Canaria, la posibilidad de continuar durante 5 años con este tipo de tertulias y de rescatando importante esta memoria. Uh-huh. En el caso tuyo, Chano, tu crónica, ¿de qué va? Bueno, pues forma parte de una serie. Porque cuando, como ves, yo no llevo tantos años como mis compañeros veteranos, y vi que había muchas lagunas en la historia de Galdar. Entonces empecé precisamente historiando aquellos pagos que no había nada escrito. Y las dos primeras crónicas se las dediqué a Fagagesto. Digamos, había barrios de Galdar y pagos más conocidos, pues Sardina, Juncalillo, Caidero. Digo, no, pero se lo voy a dedicar las primeras a uno muy poco conocido. Y ya seguí un poco una línea de ir escribiendo sobre los que no se había escrito nada. Y en los últimos años empecé con el tema de las fiestas. Claro, recuerdo la primera vez que colaboro, cuando el primer año cronista, y recuerdo la frase de Pepe, no me olvido, cuando te mandé la crónica y me llamas, me dice, te pasaste 2 pueblos por el tamaño de la crónica. O sea, claro, empieza uno a escribirla, piensas que en la crónica de un año te cabe todas las fiestas de Galdar y te das cuenta que no. Entonces la primera se la dediqué hasta el siglo XIX, pero ya pensando siempre en que Pepe, que ha llevado de una forma muy acertada la edición, y que realmente es lo que él acaba de decir, y de que una publicación de este tipo, con más de 6.000 páginas redactadas y una continuidad, que puntualmente salga, se presente en el mes de diciembre todos los años, creo que no hay publicación equiparable, salvo el Anuario de Estudios Atlánticos, que ya no sale en papel, sino en edición digital, y yo creo que no hay en Canarias ahora mismo una, digamos, una colección, porque ya es una colección de volúmenes, que haya salido puntualmente todos los años y en papel y con 11 volúmenes como es Crónica de Canarias. Y creo que en ese sentido hay que felicitar a los que tuvieron esa idea, que estaban antes que yo, y yo realmente pues ya me lo encontré todo hecho. Uh-huh. Este año, justo en el tomo, en el volumen 11 que tienes en tus manos, pues tengo las fiestas del siglo XX en el municipio de Galdar, pero sin el casco urbano, porque ya sé que si lo escribía todo, te pasaste tres pueblos. Entonces, el próximo año, que es este, voy a sacar la fiesta de Santiago, del siglo XX. Yo me imagino. Perdona, José Luis, porque a veces, ¿para qué sirve? Pues fíjate que en la del año pasado, incluso el tema que me comentabas antes, y los ayuntamientos tenía en cuenta los cronistas. Pues bien, hacemos la presentación local en Galdar, la que Pepe siempre ha tenido la gentileza de acudir, tanto como presidente como antes, como anteriormente. De todas maneras, es el cronista de un municipio vecino nuestro, del sur de Galdar, pues, con Artenar, y tenemos unos vínculos históricos muy estrechos. Hasta el siglo XVIII fuimos la misma jurisdicción, por tanto tenemos una gran cercanía y mucha historia común, más que ningún otro municipio. Galdar con el municipio que más historia común tiene es con Artenar, y Artenara con el municipio que más historia común tiene es con Galdar. Uh-huh. Y creo que eso en Gran Canaria poco se sabe, pero es así. Por tanto, nosotros estamos muy vinculados. Pues bien, la presentación del año pasado, pues en la fiesta hasta el siglo XIX salen los Caballitos del Fuego. En la fiesta de Santiago, una referencia en 1848. Pues mira, no cayó en saco roto. Estaba el concejal de Cultura y Fiesta, y llevó a la práctica ese mismo año
sacó esa fiesta. Sacaron los caballitos, fue un éxito tremendo, ya se encargaron ellos de organizarlo. Y ya para este año, no puedo, como nos ha hecho, no sé, no puedo decir que se va a hacer, ya se lo corresponde, pero parece que también este año de la presentación que hemos hecho de Crónica, va a haber otra recuperación en la fiesta de Santiago relación... Algo está haciendo el libro. Algo está haciendo el libro, sí. La financiación a la Junta de Cronistas le cuesta sudores, sangre y muchísimas cosas, ¿no, Pepe? Ya. Bueno, la Junta de Cronistas es una asociación sin ánimo de lucro, pero... Primer punto que hay que aclararlo. Exacto. Y por otra parte, el objetivo que tiene pues es divulgar el trabajo que realizan los compañeros, porque es la forma de expresar y de entregar a la ciudadanía lo que es esas funciones que desarrolla el cronista, ¿no? Y eso, por supuesto, lo tenemos que hacer a través de un soporte concreto que es la publicación de este manual, que tiene, concretamente este tiene 686 páginas, sale puntualmente todos los años y lo intentamos divulgar en todos los ámbitos de la comunidad autónoma, porque una crónica... Pero aquí la financiación, Pepe, corre a cargo de la Junta Sionista. Entonces, nosotros lo que hacemos, los propios cronistas... Sí, en este sentido, lo que hacemos nosotros es comprometernos a gestionar cada uno de los cronistas, pues, entre 10 y 20 ejemplares. Gestionarlos quiere decir adquirirlos previamente y luego intentar y después intentar pues divulgarlo en los ámbitos que queramos, entre la familia, las personas, algún colegio, algún colectivo, efectivamente. Hay ayuntamientos que se han involucrado y que concretamente compran habitualmente pues una determinada cantidad, es decir, pero poquito a poco hila la vieja el copo, como se suele decir, ¿no? Entonces, con pequeñas cantidades es como intentamos cubrir esta edición. Pero es un libro que, a pesar de que tenga 680 páginas, su valor de venta al público está en 15 euros. Esto quiere decir que nosotros después nos involucramos en lo que pueda ser la parte de elaboración en cuanto a lo que es la corrección de textos, lo que es la propia maquetación, con el fin de que salga prácticamente a precio de costo. Porque es una forma de una obra de estas características poder llevarla a los municipios pequeños. Y no da un poco de cosa cuando a lo mejor un ayuntamiento... que bueno, su labor es que ahí están las crónicas de ese pueblo, no adquiera ningún ejemplar, eso duele un poco, ¿no? Porque es como si el trabajo, porque no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de nada, sino de ese trabajo, de esa divulgación de ese trabajo, es como si el esfuerzo realizado por los cronistas... como que no se valora nada, ¿no? En la adquisición de esos... En ese sentido, las sensibilidades pueden ser diversas y hay algunos ayuntamientos que sí compran ejemplares, pero muy pocos, es decir, que caben en los dedos de una mano. De una mano. De una mano, de los 35, bueno, cronistas que hay, pero también de los 24 que escribimos, ¿no? Entonces, ciertamente te da un poco de pena que no exista esta sensibilidad cuando realmente para otras cuestiones municipales, a lo mejor menos trascendentes, pues se tienen... No vamos a decir qué actividades, pero bueno, ya a los pensamientos nos remitimos, ¿no? Pero justamente yo pienso que los ayuntamientos deberían sensibilizarse, lo digo así a nivel general, salvo las excepciones que ellos mismos conocen, sobre lo que pueda ser la labor del cronista y es la propia crónica. Pero más que nada no es porque la haya escrito el cronista en sí, sino por el valor pedagógico y el valor de rescate de la memoria, porque claro, concretamente ahí cuando se hace la crónica se está hablando del pueblo, se está hablando de las personas, se está hablando de protagonistas que están vivos y que realmente son, si no fuera por la figura del cronista, quedaban desaparecidos. Y entonces ahí toda su tarea social, toda su tarea de involucración, de crear ese tejido de la comunidad en un reciente pasado, hasta lo que es la propia actualidad, es un reflejo, y yo pienso que eso tiene también un sentido didáctico, podría tener un sentido con la divulgación de una manera permanente. Realmente, si nosotros nos quejamos sobre lo que puedan ser el apoyo de las instituciones, es que es como muy en precario.
se hacen a veces las propias presentaciones en los actos culturales de algunas fiestas, etcétera, pero se queda justamente tal vez en lo que es la fotografía del cronista con el alcalde y lucen en un programa de fiestas, pero luego el pequeño apoyo que se podría dar, pero que no solamente sería un apoyo económico para ellos, sino darle la trascendencia que tiene. Entonces uno, la tristeza también surge en que a lo mejor los aspectos culturales ocupan en un ranking del 1 al 10 en lo que pueda ser los intereses municipales, y yo creo que estarían sobre el octavo puesto en el descenso, por así decirlo. Y porque eres buena gente y no quieres ponerlo en el día. Vamos a hacer una pequeña pausa. Es triste lo que tanto comenta Chano como comenta Pepe, es decir, esa labor divulgativa de este libro, el que se pueda transmitir a las generaciones, el que si el ayuntamiento pues posee estos ejemplares, le puede dar esa trascendencia que debe tener, pero lo que vende muchísimo es la foto con el cronista, con la junta de cronistas, y bueno, y se acabó, no hay más trascendencia detrás. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La Federación Canaria de Motonáutica, con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines, te invita a obtener la licencia de navegación en colaboración con la Academia Surge y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas. También podrás obtener el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, PER, el Patrón de Navegación Básica, PNB, y Patrón de Yate. Clases prácticas con embarcación especializada y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado. La Federación Canaria de Motonáutica te ofrece cursos de monitor de flyboard y monitor de motonáutica. La Federación Canaria de Motonáutica es la única autorizada para renovar el titulín que sigue estando en vigor. Visítanos en León y Castillo 313, primero derecha en Las Palmas de Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife en la Dársena Pesquera Nave 18. Federación Canaria de Motonáutica, la de siempre, en la expedición de titulaciones náuticas. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte del enfoque, este especial dedicado a la Junta de Cronistas. A la figura de esta gente, de estas personas, de estos señores y señoras, perdón, que bueno, pues a cambio de nada están preocupados en que esa historia menuda, como le llamaba Pepe, es decir, que a lo mejor para un historiador de una ciudad, de un pueblo, pues a lo mejor pasa desapercibida, ellos toman nota y queda ahí, porque esa historia menuda, esa historia cotidiana, esa historia que muchas veces, de como él decía, a través de la oralidad, como en este caso hacía con estas plantas medicinales, pero nos da un poco la opción de enterarnos muchas veces en nuestra propia ciudad, en nuestro propio pueblo, de cosas que a lo mejor, si la figura del cronista no existiera, no quedarían reflejadas, en este caso, en este libro. Y porque además esto tiene la trascendencia que debe tener,
y que queda para futuras generaciones, el que puedan enterarse de lo que pasaba en el siglo XXI. Me imagino que la cordialidad entre los cronistas de la Junta y tú que llegabas más nuevo es perfecta, ¿no? Perfecta. No, no, incluso. Ojalá fuera así todo en la clase política y en todo, ¿no? Te puedo decir que tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, un grupo de WhatsApp que ya modernizado. Saliendo de aquí, ya mando la foto. Sí, ya está todo. Y justo Pepe, que viene ahora del Instituto Pérez Galdós, que está celebrando el centenario. Pues ya la foto de Pepe dando su clase ahí, los anteriores, ya está circulando por todo Canarias. Y la verdad que es un soporte fantástico a la hora de que tú necesites algún dato, alguna fotografía de cualquier punto de Canarias, que ahí al momento estamos todos facilitando uno a otro. Y a mí, con respecto al libro, me gustaría enseñar dos cosas. Una, que las presentaciones se hacen en todos los puntos de Canarias, entonces. Hemos estado por todas las islas, con lo cual, y dentro de Gran Canaria, pues ha sido en diferentes municipios. Y además, no solo en el libro se recogen las investigaciones, sino además las actividades que realizamos, es decir, las conferencias que damos, los informes que elaboramos, otras publicaciones que podamos hacer a lo largo del año que no estén incluidas en Crónicas de Canarias. Pues son centenares las actividades. ¿Tú tienes el número exacto? Sí, justamente 310 en la del año pasado. 310 actividades gratuitas hemos generado los cronistas, en todo Canarias, pero en los municipios que tienen cronistas, con lo cual, si los divide, pues no sé, ¿no? Que saldrán, puede ser una media entre 20 y 30 actividades las que realizamos cada uno de los cronistas en nuestros municipios, y son actividades que no cuestan dinero las arcas municipales. Entonces, y que llegan a lo que pueda ser la inmediatez, por ejemplo, claro. En ámbitos tan alejados como puede ser Acusa, como pueden ser los barrios, y sí, aprovechando las fiestas, etcétera, pues se da una charla, una conferencia, se reflexiona sobre una imagen determinada. Por ejemplo, este año pues ha planteado, con motivo del centenario, del bicentenario de Luján Pérez, el tema de la del San Juanito de Acusa, que se le atribuye por parte de los expertos a Luján Pérez, ¿no? Pues esa reflexión, realizada en un ámbito muy alejado como puede ser Acusa, ahí la institución no llega, y entonces aquellas personas que son ciudadanos de la isla también tienen ese conocimiento inmediato merced a la figura del cronista, ¿no? A veces elaboramos informes que nos piden los ayuntamientos para, incluso cuando han pedido fondos pues de programas europeos para un barrio, que va el informe nuestro en esa solicitud a la Unión Europea para hacer determinadas obras, y ahí pues no se recoge el informe, pero sí aparece reseñada esa actividad, informe pues para este asunto, para otro, con lo cual no solo está las investigaciones concretas que va por orden alfabético sobre los municipios, sino las actividades. Entonces ahí, digamos, la gente puede ver, y los ayuntamientos también, lo que realiza cada cronista. O sea que rendimos cuentas a la sociedad, no solo a través concretamente de actividades culturales, como pueden ser presentación de libros, conferencias, pregones, ahí está, mesas redondas, y todo eso de una manera flexible llega a lo que pueda ser el ámbito de los pueblos y de los municipios de Canarias, donde existe la propia figura, y de una manera viva, directa, con una persona conocida, que realmente muchas veces, y si nos ceñimos a lo que pueda ser la ciudad de Las Palmas, da la sensación de que la vida empieza, y la vida cultural y la vida social y la fuerza de lo que pueda ser el propio tejido económico y social y cultural está entre La Laja y Guanarteme, cuando realmente también existe lo que es el interior de la isla, y ese interior pues sí está motivado por los propios ayuntamientos, con las figuras institucionales que existen, que son las concejalías de cultura, pero los cronistas, como bien decía Llano, también realizan una tarea de micro información, pero flexible a los ámbitos donde las grandes instituciones no llegan. Sobre todo, bueno, la pregunta puede ser para Llano, ¿por qué hay tantos ayuntamientos que no ven la figura del cronista? Pues yo pienso que a lo mejor porque no tiene un candidato claro. Pues posible. Puede ser, en algunos casos, o a lo mejor
tienen varios y creen que hoy día tú sabes que todo se ve, que pueda crearse un problema político y no toman la decisión al respecto. Entonces yo creo que a la vista, digamos, de entre los municipios que no lo tienen y los que lo tienen, creo que los que no lo tienen ven, digamos, la ventaja de tenerlo. Porque sí, además, no te cuesta nada. Duro, claro. Y encima tiene tu municipio, aparece documentado, tu municipio forma parte de esa red de las presentaciones de libros, tu municipio está presente, pues ahora mismo tu programa mismo. Uh-huh. Municipio que no tiene cronista, pues no va a estar aquí. Ahí, eso está claro. En determinados lugares donde hacemos, si se hace la presentación oficial a todo Canarias, que la última la tuvimos en la Villa y Puerto Garachico, este se presentó en Garachico Tenerife en diciembre. Pero, por ejemplo, en enero, en la fiesta de San Sebastián, no se hace en la fiesta de Santiago, que ya está muy densa de actividades, las fiestas mayores las hacemos en la fiesta de San Sebastián de enero, presentamos crónicas en Galdar. Entonces, yo invito a algunos compañeros, aparte de al presidente, de algunos otros municipios cada año, porque pues están presentes los municipios. Cuando lo hago con otros municipios, invito al alcalde de ese municipio para que vaya. Entonces, ese municipio pues toma su protagonismo. En el fondo es promocionar, ¿no?, del propio municipio. Sí, ¿no? Bueno, lo que interesaría y interesa al propio municipio, ya no solamente una difusión en falso, sino que realmente se está creando tejido cultural detrás de ello, detrás de una investigación, ¿no? Claro. Es decir, porque lo otro se hace fácil, lo que pueda ser una fotografía determinada, etcétera, ¿no? Y en este sentido, nosotros lo que hemos hecho a lo largo de, bueno, como una novedad este año, es crear lo que es la figura del memorialista para reconocer a aquellas personas que en determinadas comarcas, en determinados ámbitos o en una isla concreta, pues ha desarrollado una tarea similar al propio cronista, ¿no? Es decir, que es también una forma de abrir lo que es la función del cronista hacia otras personas que han venido ejerciendo. ¿Y suele ser con municipios que no tienen cronista o da igual? Normalmente la persona que es nombrada memorialista no es cronista ni es profesor universitario, sino una persona que haya investigado y divulgado pues múltiples tareas y múltiples temas referidos a la memoria de ese lugar. En el caso concreto de Lanzarote, la persona que nombramos este año, que es Agustín Pallarés Padilla, pues cubre pues todo un ámbito insular, por así decirlo. No tiene por qué estar adscrito concretamente ni a Recife, ni a Teguise, ni nada, sino realmente hemos visto, nos fijamos más en una figura que realmente cubra todo un ámbito, pero sobre todo que haya trabajado y divulgado a lo largo de su historia, porque si no es así, si no se reconoce de esta manera, pues se convierte en un anónimo cuando fallezca, ¿no? Y así pues no solamente queda recogido en lo que es las crónicas, concretamente este año la primera vez que se recoge pues no solamente su biografía, sino también sus aportaciones y su bibliografía, ya sea periodística, es decir, en una tarea casi similar a la figura del cronista, ¿no? No nos atrevemos a nombrar los cronistas porque no es competencia nuestra, pero concretamente lo que ha hecho el Cabildo de Fuerteventura de Lanzarote con don Agustín Pallarés Padilla es nombrarlo hijo predilecto de la isla después de haber sido nombrado memorialista. Algo similar concretamente ha pasado con el cronista, con el memorialista del puerto de Tenerife este año, porque es uno por isla y por año, y entonces nombramos a una figura, que a una persona que es el señor Melesio Pérez, y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz pues está a punto de nombrarlo cronista oficial. Es decir, que una cosa lleva a otra, pero es ese reconocimiento que queremos hacer nosotros, o concretamente en la isla de Gran Canaria, en el año 2015, que es la primera vez, el primer memorialista que hemos reconocido como tal por la propia Junta, es don Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, que es un investigador sobre los aspectos genealógicos, que tal vez el más experto que haya existido en Canarias, ¿no? Entonces, reconocer esas tareas que han desarrollado en la prensa, en charlas, en conferencias, en mesas de trabajo, en informes, de una serie de personas
sin que de una manera similar a los cronistas han desarrollado a lo largo de y tienen en su biografía pues el valor de y la sensibilidad sobre la memoria. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando con Chano López y con Pepe Luján muchísimas horas, porque además las crónicas de Canarias, los cronistas de Canarias están ahí, están trabajando todo el año, y bueno, y presentando después también todo el año este libro, estas 680 páginas de historia, y que bueno, pues que van visitando y presentando pues en todo el archipiélago canario. Y bueno, por parte de esta casa siempre hemos querido que la figura del cronista es importantísima. De hecho, bueno, pues cada X tiempo nos gusta tener a los cronistas de Canarias, que la gente, esa figura, porque a lo mejor lo lee en un periódico, el cronista oficial de la ciudad de tal o del pueblo de tal, no, la figura del cronista de Canarias es importantísima y nos da esa historia. Esa historia que muchas veces pasa desapercibida a los mismos habitantes de ese pueblo, de esa ciudad, y que ellos la reflejan y después la introducen en este manual, como decía Chano, que todos los años, el número 11, que ya esto tiene mérito, sobre todo por la financiación que ellos tienen que sudar para poder sacarla, y como en algún caso, algún cronista ha tenido que pagar a veces sus propios libros a un determinado ayuntamiento que a lo mejor se le salía del presupuesto 10 libros, que podíamos, como decía Pepe, gastarlo, que lo gastan después en otras actividades más lúdicas y menos culturales. Pepe Luján, presidente de la Junta de Cronistas de Canarias, cronista oficial de Arte Lara, darte las gracias como siempre por estar aquí. Sabes que esta casa, los cronistas tienen su casa para lo que quieran. Sí. Pues gracias también una vez más, un año más, por la acogida que ha tenido por parte de esta casa, del propio programa, y sobre todo la atención que tiene pues los espectadores de este programa, que lo sé por esas informaciones de una manera espontánea que constantemente a raíz de la emisión del propio programa la gente te dice, pues ya vi cómo explicaron ustedes en televisión pues el tema de las crónicas, las tareas que hacen, hay cosas que no sabíamos, etcétera, ¿no? Y ese es una especie de termómetro en el que se refleja también cómo hay muchas personas que siguen estos temas, estas tareas de la memoria, que parece que no, para poder construir el futuro tenemos que saber también bastante de dónde venimos, cuáles han sido nuestras precariedades y cuáles han sido las características del pasado de una determinada comunidad, ¿no? Bueno, pues gracias, Pepe. Juan Sebastián López, Chano López, cronista oficial de Galdar, subdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Habrá ocasiones también más de tenerte aquí, darte las gracias, y que este libro de Crónicas de Canarias, bueno, pues que también llega a los hogares canarios, que estamos hablando de un precio irrisorio, 680 páginas, bueno, que lo que pueda estar en cada hogar canario pueda estar y leerlo, y leer esta historia nuestra, historia viva de Canarias. Gracias a los dos, y señores, como siempre les digo, les espero la semana que viene en El Enfoque.